Hola, ¿qué tal amigos de Enlace Noticias Acatlán? Nos da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto que en estos días de la 77 Gran Feria de la Manzana ya estamos listos con la información. Vamos a iniciar. Y con movimientos de acrobacia y fuego fue como inició la 77 Gran Feria de la Manzana. Las asociaciones civiles e instituciones educativas presentaron a su representante. Tiempo después llegó el momento esperado. Arribó al trono la reina electa Maite I. Te recibimos con gozo, Maite I, reina electa de la 77ª Gran Feria de la Manzana. Déjeme comentarle que quien representa a San Miguel Tenango y al evento de Cuasochit, las dos mujeres que portaron el traje indígena, se llevaron los aplausos esa noche. Y el cantante mexicano Alex Syntek engalanó el momento con su presentación, haciendo recordar a su público temas de su trayectoria. Y la iglesia ya tiene todo listo para el 15 de agosto, fecha en que se venera a la Virgen de la Asunción, la patrona de los fruticultores. Tendremos la misa de fiesta, ¿no? Viene nuestro señor arzobispo a presidir esta celebración a las 12 del día. Haremos la procesión y otras actividades más. Y bueno, pues invito a todos a tomar parte en estas celebraciones que poco a poco iremos dando a conocer. Y déjeme comentarle, en una rueda de prensa previa a lo que es el evento de la Feria de la Manzana, se anunció que una nueva empresa de atracciones mecánicas se iba a instalar ahí, ofreciendo seguridad y además atracciones diferentes. Apenas si transcurrió el segundo día de feria cuando se suscitó una falla en un juego mecánico. Una de las tazas se le zafó un tornillo. El saldo, dos lesionados, una mujer de 59 años y un niño de 8. Fueron atendidos por lesiones cervicales leves. Un representante de los juegos se hizo responsable de los gastos médicos. Protección Civil supervisó la zona haciendo severas recomendaciones. Sobre la promesa de nuevas y mejores atracciones, si usted recuerda, las del año pasado son muy parecidas a las de esta edición de la feria. Somos una institución que nos preocupamos porque sus hijos tengan calidad educativa y nos preocupamos porque la parte humana también nunca se ha perdido. En las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses y Periciales se llevaron a cabo conferencias relacionadas a las licenciaturas que ofrece esta casa de estudios: licenciatura en criminalística y ciencias periciales y la licenciatura en criminología, victimología y política criminal. Las dos licenciaturas tienen como finalidad la preparación de los jóvenes en las áreas científicas criminales y de identificación de perfiles criminales. Ambas licenciaturas tienen una duración de 8 semestres, que vienen siendo 4 años, y las clases, bueno, son presenciales. Bueno, en el instituto realizamos prácticas en campo abierto, utilizamos cadáveres de animales, pues exponemos al aire libre y posteriormente nos trasladamos a este lugar. Hacemos todo el procedimiento criminalístico, como es desllegada, coronar, fijación fotográfica. Ya posteriormente nos enfocamos en lo que son estos insectos, es decir, la captura de los mismos, el sacrificio, el embalaje, para después trasladarlos a nuestro laboratorio y aquí poder realizar todo el procedimiento para su identificación. Decídete y aprovecha esta gran oportunidad. Nosotros tenemos abiertas las inscripciones hasta el día 25 de agosto y tenemos becas institucionales y becas de la Secretaría de Educación Pública, con las cuales podemos apoyar a los jóvenes de más bajos recursos
e invitarlos a que vengan estas semanas, ya que tendremos buenos descuentos y becas accesibles. También el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales ofrece maestrías en criminalística, medicina legal, psicología criminal y victimología. Son de alta especialización y eso nos permite decir que somos una institución que tenemos calidad educativa, calidad de nuestros docentes y sobre todo lo más importante es que los jóvenes que salen egresados de esta institución o los profesionistas como abogados, médicos o algunas otras áreas que quieran estudiar las maestrías salen con un alto nivel de rendimiento educativo para poder ser los mejores peritos en la zona y en el estado. El Mercado Revolución renovó ante el gobierno federal 3 certificaciones, Punto Limpio, como un establecimiento con destacados estándares de higiene. Así lo señaló Javier Hernández Horta, líder de los comerciantes durante la entrega de batas a cocineras y personal de higiene. El secretario general de la Unión de Comerciantes del Mercado Local indicó que por segundo año consecutivo se ha renovado el certificado que verifica la Secretaría de Turismo Federal, convirtiéndose en el segundo mercado en Puebla, así como el primero y único a nivel regional en obtenerlo. En este sentido, Hernández Horta anunció la aplicación del programa Distintivo H, que califica la salubridad de los prestadores de servicios en la elaboración de alimentos y bebidas, por lo que en esta certificación el Mercado Revolución cerciorará a comensales la experiencia en el ámbito alimentario y de aspecto físico. Amplió que la zona gastronómica del Mercado Municipal Revolución de Zacatlán se posiciona como la primera opción de alimentos entre turistas de este pueblo mágico. Las certificaciones entregadas por la Secretaría de Turismo Federal están renovadas para la zona gastronómica, áreas comunes y baños del mercado local. Todo lo anterior fue dicho por Javier Hernández Horta durante la entrega de batas al personal de limpia e intendentes, así como casacas, manteles y mallas para el cabello a cocineras de las fondas al interior del mercado. Y mire, durante estos días de feria y vacaciones de verano, Café del Zaguán los espera con su deliciosa comida buffet. Ahí tiene los platillos para que haga la combinación que más le guste, taquitos dorados y su postre. Además, el café, que es su especialidad en sus diferentes presentaciones. Por sabor y tradición, el lugar de encuentros es el Café del Zaguán. Déjeme comentarle que Zacatlán es el primer pueblo mágico del país donde se harán representaciones teatrales en tan solo 15 a 20 minutos. Será una gran experiencia de aprovechar el arte escénico. Esto es Cortiteatro. Este sábado, 12 de agosto, Andador Guerrero número 1, en la antigua cafetería de Parker, llega para ti, Teatro Breve, tú a tú, 5 obras en 5 salas y 15 minutos por obra. Experiencia cercana, inmediata, atractiva y sin perder la esencia del teatro. Cortiteatro Zacatlán, Culta Provenzal, la nueva forma de ver el teatro. Te esperamos. Pétalos de rosa caen suavemente sobre mis pies, poniendo al descubierto todas mis pasiones. Es parte del poemario de la cual está cordialmente invitado para la presentación que se llevará a cabo en la siguiente fecha. De la presentación de mi poemario 5 segundos va a ser la otra semana, el día jueves 17 de agosto, en el claustro cultural a las 6 de la tarde en el Salón José María de la Vega. Esta edición contiene 45 poemas y se titula 5 segundos. Desde los 16 años, la escritora ha plasmado con letras fantasía, ilusión, luz y sombra, inspiración en este acto universal, el amor. No se la puede perder. Regálame un beso, una caricia, una mirada que detenga el tiempo. Regálame una sonrisa, una carcajada, un te amo al oído. Regálame las horas tuyas, razón de mi desvelo y un par de alas para alcanzarte en el cielo. Descubre tu fragancia en Perfumes Fraiche. Tenemos un aroma especial para ti que te hará inolvidable. Para dama, caballero y niños. Fraiche, frente al convento de Zacatlán, Pueblo Mágico. Luis Román Ibarra, vocalista del grupo Panteón Rococó, reveló que su padre era de Zacatlán y que desde niño visitaba el municipio por el arraigo familiar del que se siente orgulloso. Entonces pasé infancias preciosas aquí en Zacatlán, Chignahuapan, en Jicolapan, en muchísimos lados.
Y entonces, pues de repente cuando me enteré que veníamos para acá, fue para mí como un gusto, ¿no? Entonces, creo que nos gusta andar siempre explorando nuevos territorios. Es la primera vez que estamos acá en Zacatlán como banda. Y creo que nos lo vamos a pasar increíble. Tras su presentación en Zacatlán, Panteón Rococó agradeció a sus seguidores por continuar con la mezcla de géneros rock y ska, en donde su música busca la expresión justa de la realidad de nuestro país sin caer en esquemas que descompongan el tejido social. Los tiempos que vivimos actualmente, creo que es importante que todos tengamos cierta conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, las canciones que hacemos, las canciones que cantamos, que componemos, pues hablan mucho de la realidad que nos pasa como nación, no nada más como local, ¿no? Y creo que eso nos permea a todos como mexicanos. El mes de agosto es cuando se lleva a cabo uno de los mejores conciertos del año. Gala de Ópera es el título de este concierto, donde se presentan piezas con participantes de primer nivel. Este 18 de agosto a las 8 de la noche en el Templo Conventual, para que nos acompañen a disfrutar de este bello concierto. Entre lo que tenemos para ustedes está Mozart, está Schubert. Los participantes son artistas de Zacatlán. Somos el único pueblo mágico orgullosamente presentando ópera. Para regalarles a ustedes un excelente concierto y una excelente noche. Los esperamos, no falten. Sergio López Díaz, anfitrión turístico de la región de Zacatlán y Chignahuapan, insiste que los camiones de turismo lleguen al centro. Sugirió que el trato de las autoridades de vialidad debe ser con amabilidad y respeto. El turista, viniendo de diferentes partes de nuestra República Mexicana, en especial concreto, visitas de Mérida y Yucatán, acaban de mostrar su inconformidad, donde pues como pueblo mágico no deben delimitarse porque pues se llevan un sabor amargo en vez de llevarse un sabor bonito, en que pues se da una mala atención. Déjeme comentarle que para evitar el congestionamiento que generan los camiones de turismo, se tomó la alternativa de que se estacionen allá en el CIS, que es un patio amplio. Sin embargo, para quienes se les dificulta son para las personas de la tercera edad o aún en condiciones climatológicas que no favorece precisamente que los turistas lleguen de aquel lado. Cabe destacar que esta decisión que tomó el gobierno municipal es debido a que Vialidad Municipal no tiene la capacidad para evitar que los automovilistas estacionen, y esto hace que obstaculice que un camión de turismo pueda dar vuelta en las esquinas, vamos a hacer las maniobras para poder circular. Cada vez son más los ambulantes que pretenden un espacio en el centro para ofertar sus productos. Conformados en una asociación, crearon un padrón de ambulantes, portan un gafete utilizando logotipos oficiales y este año se negaron a cubrir el pago de $1,000 que el gobierno municipal pretendía cobrarles, así dijeron. En una negociación les bajaron la tarifa y los vendedores no aceptaron. La Asociación Civil de Vendedores Ambulantes asegura contar con más de 100 miembros afiliados. Mientras el gobierno municipal no ponga orden, cada vez son más vendedores y menos posibilidades de llegar a acuerdos a través del diálogo. La asociación asegura que sí hay compromiso para mejorar su imagen, que deben tener cuidado con la salud por los alimentos que venden y que ya no depositan la basura en los contenedores. Para dignificar sus puestos, la ayuda municipal es insuficiente. Mientras no se establezcan las reglas para evitar el ambulantaje en la zona centro, continuarán los enfrentamientos con los encargados municipales, a quienes comisionan para resolver el conflicto sin que hasta el momento se llegue a un buen acuerdo. Hemos llegado a la parte final de este espacio informativo. Además de las lluvias, sin duda debe prevalecer el ánimo para continuar con nuestra fiesta dentro de la 77 Gran Feria de la Manzana. Muchísimas gracias por vernos y principalmente por compartirnos.